Ah, que lo decía en serio, lo de darle el... Profesora Sonia. O sea, para el siguiente hay que coger el tren sí o sí. Bueno, primero vamos a curar a los Pokémon. Y nos vamos directos a la estación. No me digas que vas a querer una pelea justo ahora. Creo que es la tercera vez que juego el tren en el juego. Esa torre gigantesca y el monorraíl. El estadio, ¿vale? A ver si hay alguna boutique con diseños variados. Oh, parece que aún no hemos llegado allí. No me digas. Que os jugáis que nos va a esperar justo delante de la ciudad. En fin, como ha dicho, probablemente van a salir Pokémon de tipo hielo. Así que vamos a poner nuestro Pokémon de tipo fuego delante. Y a ver qué Pokémon hay por aquí. Vale, el osito. Este. Uy, ¿esto? Ah, sí, el que no me evoluciona. ¿De qué nivel son ya por esta zona? 49, ¿no? ¡Ey! Pues nada. Creo que es el primer doctor al que me enfrento. Ajá. Anda, ese es el Mr. Mime, ¿no? De Gala. Los Pokémon liberan una misteriosa energía en sus interiores, son capaces de distorsionar el aire que los rodea y crear la ilusión de que su tamaño ha aumentado. Ah, vale. Y me han enganchado. Bueno, ya que tienen ganas de pelear.
Ah, no funciona. Esto. A ver. Ah, justo cuando voy a pasar se mueve hacia adelante. A ver si me sale la primera. Espera, ¿el Claydol es de tierra? No recuerdo si era de tierra, pero creo que precisamente era fantasma. Vamos con bola sombra. Sí, no me extraña. Bueno, hay que intentarlo. Me la he dormido. Ay, no se despierta con el golpe, eso está bien. Ah, ya decía yo, ¿va a dejar de hacer mal tiempo o empezar a granizar? A ver, vamos a utilizar... Listo. Caray, con la tormenta de nieve que hay, y aún así es capaz de verme.
Uy, creo que voy a cambiar de Pokémon. Oh, no me esperaba que le quitara tanto. Vaya. Lástima. Es que se ha quedado nada, ni siquiera tendría que actuar. No importa si lo ha esquivado, el granizo ya lo va a vencer. Ahí está. Ya que va. Vaya una cara que pone. ¿Y eso? Grabblock, no tengo ni idea de cuál es. Ah, es el pulpo. Vale. Pues sí, es el fuego mismo. Uy. Hombre, pues igual me da... A ver... Sí. La
Los periodistas Martínez, Manel. ¿Puede ser que los viera delante de la segunda guardería que descubrimos? No, parálisis no. Y que no le dé tiempo a atacar. Tiro fuego. Eliminar también el otro. Bien, en la primera. Ya solo queda el de la entrevistadora. ¿Contentos? Oh, por fin hemos llegado, menos mal. Sí, hemos llegado a Ciudad Puntera. Puede ser grande la ciudad como para que tenga dos zonas. Y tanto. A ver. Vale, hay otra cafetería para poder hacer el combate. Una boutique, peluquería. Eso que no tengo ni idea de qué es. Tiene pinta de que es un hotel. Un parque de atracciones, el estadio. Por eso que vas a perder contra mí. Después de la prisa. Lo primero que vamos a hacer. Visita al centro Pokémon, ¿cómo no? Espera menos.
¿Aún seguimos con las bolsas deportivas? Hombre, es otra cosa. ¡Yeah! Por fin me he cambiado la mochila en la espalda. A ver qué más tenemos. Nada por aquí. Aquí tenemos el resto de colores que anteriormente no teníamos. El roca es negro, negro. ¡Yeah! La chupa de cuero. Viento, venga. Y los pantalones. Son carísimos. No, nada, pantalones voy a ir con estos de momento. Oh, tienen boina. Bueno, no es la pinta ideal, pero teniendo en cuenta que estamos algo faltos de fondos, nos servirá por el momento. Bueno, gente, vamos a terminar aquí, pero primero vamos a ver qué nos han dado en intercambio. Estamos enviando un Bearty. Espero que no nos den una ardilla. ¡Oh, un Rotom! Y además en una lujo bol. No está mal. Analízate a ti mismo.